Así que sin más, los dejo con usted, maestra. Adelante. Muchas gracias, Humberto. Agradezco la invitación y la posibilidad de entablar este diálogo. México enfrenta una emergencia nacional que atenta no solo contra el orden público y la supervivencia de las instituciones, sino contra las libertades y los derechos de las personas, grupos y comunidades. Los homicidios dolosos, robos en transporte público, extorsiones, delitos sexuales, trata de personas o secuestros ocurren todos los días impunemente en cada región y entidad del país, afectando de manera específica y diferenciada a distintos grupos sociales. A ello se le suma la violencia escolar, comunitaria, política, docente, laboral e institucional, que también son cotidianas. Esa situación se refleja en la percepción de inseguridad. La inmensa mayoría de la población considera que es inseguro el lugar en el que vive y se siente así en cajeros automáticos, en las calles, carreteras, mercados, parques recreativos, centros comerciales, en el automóvil y en su propia casa. Ante esta realidad, los gobiernos han privilegiado un enfoque punitivo y reactivo bajo el cual los delitos aumentan de manera proporcional a los recursos públicos que son desperdiciados, desviados, subejercidos o mal ejercidos, orillando a los hogares a gastar miles de millones de pesos en una industria del miedo que tampoco garantiza su seguridad. Resulta impostergable cambiar el paradigma e instrumentar una política de prevención de las violencias y la delincuencia que no sea una mera ficción. Ello supone una reingeniería institucional y presupuestal. ¿Estarían dispuestas y dispuestos a actuar conforme a las facultades que tendrán en la Cámara para concretar esa reingeniería? ¿Qué instituciones y qué programas presupuestarios modificarían para lograrla? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Y seguimos el mismo formato. Tocamos las cajas para decir el sí o no. Recordemos que son respuestas binarias y posteriormente podrán hacer uso, evidentemente, de la voz para decir el por qué. Les vamos diciendo cómo fueron quedando las respuestas. Tenemos la respuesta del PRI. Tenemos como un sí. Tenemos las respuestas en blanco por parte de Morena y el PRD al no haber asistido, no tenemos una respuesta. Tenemos la respuesta positiva por el candidato de Nueva Alianza. Asimismo, tenemos la respuesta positiva por parte de la representante del Partido del Trabajo. También tenemos un sí por la parte del Partido Encuentro Social. ¿Es un sí, candidata? Sí, ¿verdad? De repente la luz no me deja ver también. No, sí, sí, sí. Sí prendió bien, no se preocupe. Muy bien, tenemos un sí entonces por el Partido Acción Nacional. Asimismo, tenemos un sí por parte del Partido Verde Ecologista de México y tenemos un sí también por parte de la representante del Partido Movimiento Ciudadano. Tenemos una concordancia en este tema de seguridad, en este sentido, por parte de los candidatos. Estamos en unos momentos, veremos también en la parte de la pantalla cómo fueron quedando los candidatos en cuanto a su posicionamiento con el tema de seguridad pública. Ya lo tenemos en estos momentos. Tenemos puras respuestas afirmativas, con excepción de los dos candidatos que no asistieron a este debate. Es momento entonces de que los candidatos pasen y den su pronunciamiento hasta en un minuto. Y vamos a iniciar con el candidato Luis Castro Obregón, por favor. Adelante, candidato, hasta un minuto. Gracias. Por supuesto que debe haber una reingeniería institucional, debe haber un nuevo arreglo presupuestario, debe haber una coordinación que revise el federalismo, debe haber una redistribución de atribuciones para resolver los temas del mando único. Tiene que haber un enfoque integral y multidimensional que va desde acciones educativas, sociales, culturales, económicas, hasta lo que tiene que ver con la prevención del delito, la investigación, el fomento a la denuncia, la investigación, el castigo y la devolución a la sociedad de aquello que ha sido dañado. Las propuestas que tenemos tanto en la plataforma de la candidatura presidencial como en la agenda legislativa para la Cámara de Diputados de Nueva Alianza tienen aspectos concretos precisamente para prevenir, para investigar con inteligencia, para castigar y para recuperar los daños que son resultados de los temas de la inseguridad. Debemos devolverle a las ciudadanas y a los ciudadanos la posibilidad, ese derecho, esa libertad para transitar con seguridad por nuestras calles.
Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Igualmente, en esta ronda tendremos posibilidad de hacer hasta dos réplicas. ¿Gusta hacer el uso de la primera, maestra? Sí, gracias. Efectivamente, en su plataforma electoral plantean la definición de una política nacional de prevención del delito en la que las y los ciudadanos sean actores de cambio y primeros vigilantes del cumplimiento del deber legal de la autoridad. ¿Podría ahondar en esta propuesta y especificar qué va a hacer usted desde el Congreso de la Unión para que esto se vuelva realidad? Sí, por supuesto. En materia de prevención necesitamos, por un lado, en la parte que tiene que ver con todo el ejercicio de las atribuciones para combatir la corrupción, el fomentar lo que hemos llamado, junto con el candidato presidencial, la declaración 7 de 7, para exponer anticipadamente todo aquello que tiene que ver con atribuciones e intereses de los servidores públicos. En materia de seguridad pública, necesitamos, por supuesto, no solo reducirlo a las medidas de cámaras y de vigilancia. Necesitamos fomentar una cultura de la legalidad, una prevención de la violencia en todas las esferas que señalaste, como experta que es en la materia, y para eso tenemos un programa de prevención de la violencia en las escuelas y en los centros comunitarios. Adelante, hago uso de la segunda réplica. Mencionó la prevención del delito, pero no todos los delitos son violentos y no todas las violencias son delitos. Entonces, ¿podría mencionar qué estrategias va a impulsar desde la Cámara de Diputados específicamente para la prevención de la violencia, por ejemplo, para la prevención de la violencia escolar o de la violencia familiar? Sí, por supuesto, y no solo eso, sino que lo hemos hecho. Desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza hemos etiquetado recursos para que municipalmente desarrollemos actividades culturales que le enseñen a la comunidad a identificar la violencia en los ámbitos educativo, escolar, del barrio o de la comunidad más amplia, a establecer protocolos, porque una vez que identificas la violencia, ¿qué haces con ella? Y no le puedes responsabilizar a uno solo de los actores sociales, y menos a las maestras y los maestros. Entonces, a partir de identificar violencia, generar y fomentar la cultura entre los chavitos y entre las sociedades y como su comunicación, y con protocolos de interactuación con autoridades municipales de distintas instancias y estatales y a veces federales, canalizar cada uno de los esfuerzos y prevenir la acción. Muchas gracias, candidato, por su pronunciamiento. Continuamos con este mismo pronunciamiento por parte de la candidata Adriana Dávila en hasta un minuto, candidata, por favor. Muchas gracias. Vale la pena mencionar que México firmó en el año 2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene tres protocolos. Uno de esos protocolos es el de lavado de dinero, el otro es el de trata de personas y el otro es el de migrantes. En este combate me parece importante que México y los legisladores tengamos claro cuál es la diferencia entre seguridad nacional, entre seguridad interior y entre seguridad pública. Y ese es el tema fundamental. No se le puede exigir a los ciudadanos que lo sepan, pero sí a los legisladores, que somos los que hacemos este conjunto de leyes. Y bajo ese esquema, la primera parte que modificaríamos y que nosotros estamos planteando desde nuestra plataforma, pero también en las diversas iniciativas que hemos presentado en las distintas cámaras, es separar de la Secretaría de Gobernación este tema de gobernabilidad y seguridad pública, porque no puede mezclarse la gobernabilidad con la seguridad pública. Me parece que es el estado más fallido que tenemos y el tema más sensible de las y los ciudadanos. Si no entendemos que la seguridad pública parte de esta cooperación entre policías federales, estatales y municipales, y pensamos que son nuestros enemigos, no vamos a poder cambiar las cosas. Muchas gracias, candidata. Adelante con la réplica. Gracias, candidata. En la plataforma electoral de su partido se habla de redefinir el actual concepto de seguridad y adoptar uno que sea el de seguridad ciudadana, en donde el centro y fin sea la persona. ¿Qué significa esto en términos de asignación de recursos y aprobación del presupuesto? Es muy simple. En el proceso de concepto, un tema es el recurso que emite el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, para efectos de la seguridad federal, concretamente las policías federales. En el caso concreto de las policías estatales, que también tienen un presupuesto que de una u otra forma sale del presupuesto local. El tema es muy simple. Los ciudadanos no entienden si es un ámbito federal, si es un ámbito estatal, si es un ámbito local. Lo que creen ellos es que alguien les atienda, que le robaron su casa, que vieron su coche, y hay que darle a entender a los ciudadanos un concepto mucho más simples que les permitan atender desde las policías municipales, desde las policías estatales en esta coordinación. Y ahí quiero plantearlo con mucha claridad: nosotros no creemos en el mando único, creemos que justamente el mando único es lo que ha evitado esta Muchas colaboración gracias, candidata, y control de las policías. Perdón. Por su participación. Adelante con la segunda réplica. Gracias. También en la plataforma se habla de reconciliar
reevaluar las prioridades del gasto de seguridad y poner énfasis en la investigación, inteligencia, procuración y administración de justicia. No aparece la prevención de la violencia y la delincuencia en las prioridades de gasto. ¿Usted comparte esta posición de la plataforma o tiene una visión distinta a la de su partido? Lo que la plataforma ha planteado es lo que hace falta fortalecer. En el caso concreto de la prevención, hay un programa nacional de prevención, el Sistema Nacional de Seguridad Pública lo tiene, y eso es importante saberlo, lo que está. Ahora, ¿cómo lo vamos a vigilar? Que eso es justamente lo que no ha hecho el Congreso en el proceso de fiscalización. No basta con un discurso político de crítica hacia las autoridades, sino con un observatorio legislativo, que yo he planteado también incluso como senadora, que nos permite entender cómo se están aplicando las leyes que aprobamos. Y además planteo con mucha claridad que se necesitan instituciones fortalecidas, concretamente una fiscalía autónoma. Lo hemos planteado para que no haya persecución solamente electoral en tiempos electorales, y que como hoy tenemos una fiscalía básicamente obsoleta e incluso que no tiene un titular, ¿no?, sino solo un encargado desde hace mucho tiempo, como lo fueron incluso las áreas de derechos humanos. Muchas gracias, candidata, por su participación. Sabemos que los temas pueden ser complicados, pero tenemos esa duración. Continuamos entonces con la respuesta por parte de Morena, que desafortunadamente no la tendremos. Lo mismo con el siguiente en turno, que sería el candidato del PRD. Por lo tanto, vamos a continuar con Nicolás Castañeda Tejeda. Por favor, hasta un minuto de pronunciamiento, candidato. Sí, definitivamente la inseguridad y la violencia incluso ha puesto en jaque el sistema democrático mexicano. La cantidad de candidatas y candidatos que hoy han fallecido en estas circunstancias es escandaloso. En el Partido Encuentro Social somos el partido de la familia, el partido de la paz y la reconciliación. Consideramos que para atacar la inseguridad debemos promover la cultura de la paz. En materia de prevención, debemos de partir de las familias, continuar con el modelo de educación, irnos a una interacción en la comunidad donde logremos desarrollar una interacción sana y segura. Al Estado, sin duda, le corresponde el combate y control, y en eso también la reconstrucción del tejido social. Muchas gracias, candidato, por su participación. Adelante con la primera réplica, maestra. Gracias, candidato. El Partido Encuentro Social es el único que no tiene un eje o un área de seguridad en su plataforma electoral. Este tema que tanto nos duele y que tanto afecta a la sociedad mexicana, pues no ameritó un espacio específico en la plataforma electoral del partido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que está integrado en la necesidad de establecer líneas que generen un desarrollo, un ingreso y la posibilidad de que dentro de las instituciones y en la reconstrucción del tejido social podamos garantizar el bienestar de las familias. Estamos tocando de manera frontal el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, y que a partir de ahí podamos reconstruir las instituciones, el Estado de Derecho, y garantizar que vivamos en un estado de paz y armonía. Gracias, candidato. Usted ha mencionado varias veces a la familia en singular. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sentado jurisprudencia en el sentido de que el Estado mexicano no reconoce un solo tipo de familia, sino las distintas formas y manifestaciones que hay de la misma en la realidad social, y que se debe de garantizar el matrimonio igualitario sin distinción alguna. Hago esta pregunta porque hablar de familia podría interpretarse como un tema de violencia institucional. ¿Cuál es su posición al respecto? No, me parece que nuestro planteamiento es muy concreto. Somos un partido plural, somos un partido incluyente, pero sobre todo somos un partido respetuoso de las distintas formas de convivencia y de integración social. Somos un partido de centro que tiene como objetivo primordial garantizar el bienestar y el desarrollo de los seres humanos, sean hombres, sean mujeres, y los sistemas de convivencia que así se den en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Continuamos entonces con la respuesta de Beatriz Manrique. Hasta en un minuto, candidata, por favor. Gracias. Cuando hablamos de seguridad, no solamente hablamos de la ausencia de conflictos. Y ahora en estas campañas se ha hablado mucho de paz,
pero con distintas acepciones. Hay quien habla de la paz obtenida a base de la reacción y hay quienes pensamos en la paz como una consecuencia de la restitución del ejercicio de la libertad en todas sus formas y en todas las áreas. Para el Partido Verde es prioritario que reforcemos la cultura de Estado de Derecho y que la seguridad sea un eje transversal en todas las otras decisiones. Cuando hablemos de obra pública, tenemos que pensar en la variable de seguridad. Cuando hablamos de educación, tenemos que pensar en la variable de seguridad, porque esa será la manera como podremos lograr esta paz, que no es la paz romana, que es una paz que está basada en el ejercicio de las libertades. Muchas gracias, candidata. Adelante con la primera réplica, maestra. Gracias, candidata. En la plataforma del Partido Verde Ecologista no se menciona ni una sola vez la prevención de la violencia y la delincuencia. ¿Cuál es su posición al respecto, específicamente sobre prevención de violencia y delincuencia? Bueno, este es un tema que tiene que ver con las políticas transversales a las que yo me refería hace unos momentos. Tenemos que inculcar desde distintos aristas, desde distintas aristas y actividades humanas el tema de la no violencia, inclusive en la formación policial. Es importante que los distintos cuerpos de policías tengan una capacitación suficiente y basta, que incluya la posibilidad de que sean ellos partícipes en la elaboración de los protocolos. Cuando tienen que intervenir en casos de violencia intrafamiliar o de violencia de género y ellos desconocen el tema, entonces llegan y le preguntan a las mujeres: señora, ¿por qué le pegaron? Gracias, candidata. En la plataforma se menciona que se deben de endurecer las penas por el delito de portación ilícita de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Pero está probado que aumentar las penas no disuade ese tipo de conductas. Lo hemos visto en distintos delitos. Entonces, ¿habría alguna propuesta? ¿Usted tiene alguna propuesta desde el Congreso de la Unión para disminuir la disponibilidad de armas de fuego que no sea aumentar las penas, que ya sabemos que no funciona? Bueno, el aumentar las penas es inclusive una solicitud que hace la CONAGO y me parece que los gobernadores necesitan dejar de tener esta excusa para el incremento que ha habido en la delincuencia en todo el país. 29 estados de la República han incrementado los índices de violencia y el tema de la puerta giratoria se ha vuelto, parece ya una excusa. Entonces, valdría la pena legislar eso para quitar esa excusa del camino y entonces abordar los otros temas que tienen que ver con cuidado de las fronteras, vigilancia en el tema de cómo están entrando estas armas, a través de quién y quién lo permite, quién no ve cuando las armas pasan. Muchas gracias, candidata, por su pronunciamiento. Y continuamos entonces en esta ronda con la candidata Ana Gabriela Guevara, con la participación hasta en un minuto, candidata. Yo abriría preguntándoles qué hicimos con la seguridad en el país. ¿Qué permitimos que se hiciera con la seguridad del país? ¿Ustedes estarían dispuestos a ser policía de su ciudad por 5,000 pesos? Sin seguro, sin garantías, sin vivienda, sin garantías para sus hijos, para estudiar. ¿Estarían dispuestos a hacerlo? Obviamente que a lo mejor casi el 90% me diría que no, por 5,000 pesos, sin ninguna garantía. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de seguridad queremos tener? 2 sexenios, y por concluir este, serían 3. Con un modelo de seguridad fallido totalmente. No tenemos policía de proximidad, no tenemos policía que nos dé esa seguridad, ni tampoco tenemos certeza de la seguridad. Metimos al ejército a un papel para el que no está preparado ni tampoco está adiestrado. Metimos a la marina y generamos nuevos modelos que hoy nos demuestran que no van a funcionar, que tenemos que replantear el escenario de seguridad de nuestro país. Muchas gracias, candidata. Adelante con la primera réplica, maestra. Gracias, candidata. Sin duda, las condiciones laborales de las y los policías son fundamentales para que quienes nos deben de cuidar realmente lo puedan hacer. Pero específicamente en el tema de prevención de violencia y delincuencia, en la plataforma de su partido se habla de la revisión exhaustiva de ordenamientos legales que norman la actuación del gobierno en distintos aspectos y uno de ellos es la prevención de la delincuencia. ¿Usted tiene identificadas algunas leyes que sea necesario reformar para que efectivamente se pueda llevar pues a la realidad la prevención y que no tengamos esta situación de inseguridad? Bueno, tengo el alto honor de haber sido seleccionada nacional.
Y a ver, en el deporte inició en una cancha de barrio. Una cancha de barrio donde había marihuanos y había drogadictos. Y que el municipio logró transformar esa cancha en un lugar digno y que se vuelve parte de la prevención. Que la policía estaba ahí, pero pues ya no eran foco para ser detenidos. Creo que es una plataforma que no se ha atendido correctamente y que puede ser un modelo de prevención, que va muy coligado con el tema de salud que hablamos anteriormente. Pero creo que el deporte es una herramienta muy válida y que también tenemos que ser partícipes todos. No podemos dejarle toda la responsabilidad a la policía, sino que toda la sociedad, y tenemos que generar esa integración social también de que toda la sociedad se involucre en nuestra seguridad propia. Gracias. También se plantea generar e instrumentar políticas públicas encaminadas a la prevención del delito y el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos. En la asignación del presupuesto, ¿qué medidas va a impulsar para que esto se vuelva una realidad? Yo creo que más allá de ello ser una propuesta, creo que una vez que lleguemos al Congreso tenemos que hacer política. Si todos los que estamos aquí tenemos que llegar a un acuerdo de cuál va a ser esa política que tenemos que implementar para poner más presupuesto, no. El partido, el trabajo está muy clara, pero creo que la labor nuestra, una vez que lleguemos al Parlamento, es llegar a acuerdos. El modelo de país que nosotros nos está proponiendo es de verdaderamente llegar a la sociedad y que funcionen las cosas. Pero pues tenemos que ser también respetuosos de que el Parlamento es llegar a acuerdos y que ese acuerdo tiene que ser en transición y en enfoque a lo que México ocupa para poder tener paz social. El modelo que ha propuesto Andrés Manuel de amnistía, pues tiene que ver mucho en ello, cómo armonizamos al país y podemos encontrar la seguridad plena. Muchas gracias, candidata, por su participación. Continuamos entonces con la candidata Marta Angélica Tagle, por favor. Hasta un minuto, candidata. Por supuesto que hace falta una reingeniería en materia de seguridad. Lo que tenemos hoy en día en nuestro país es justamente una muestra de que tenemos 10 años haciendo mal las cosas en materia de seguridad. Hoy en día tenemos sin duda el principal problema es la violencia generalizada en el país y una inseguridad rampante. Y en ese sentido no podemos seguir experimentando las mismas cosas que hemos hecho mal. Por eso, de manera fundamental, nos parece necesario que en caso de que la Suprema Corte de Justicia abrogue la Ley de Seguridad Interior, podamos legislar en materia de un régimen transitorio que permita el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Y en ese sentido, pasar a un diseño de política pública en materia de seguridad que tenga como ingrediente fundamental el tema de la prevención. Hay que decir, además, que en este sexenio se ha abandonado prácticamente el tema de la prevención social del delito, desapareciendo incluso este programa de la Secretaría de Gobernación. Efectivamente, candidata, muchas gracias. En la plataforma de su partido se establece que se deben de establecer a nivel nacional programas adaptados a las necesidades específicas de las localidades para prevenir y reducir la violencia en todas sus dimensiones. ¿Van a impulsar criterios específicos de asignación de gasto para poder contemplar las particularidades locales y que no se le trate de dar los mismos recursos a todos los municipios? ¿Cómo se incorpora este principio en el presupuesto de egresos de la Federación? Sin duda nos parece que no podemos seguir viendo el problema de la seguridad desde el ámbito nacional y centralista. Necesitamos generar capacidades locales y eso implica, entre otras cosas, poder ver los diferentes niveles de las policías, por ejemplo. Y desde el presupuesto, por supuesto que podemos designar recursos y estamos planteando un sistema de mando mixto basado en el principio de subsidiariedad. Ese sería un principio fundamental que nos permita precisamente contar con policías en los diferentes niveles de gobierno que estén adecuadas las funciones a lo que les corresponde y generando recursos suficientes que se puedan coordinar para poder capacitarlas y contar con infraestructura y lo que requieren para poder hacer su trabajo. Gracias. También en la plataforma se prioriza la atención y prevención de violencias que sufren las niñas y niños, adolescentes y mujeres. Pero ya tenemos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley General de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo podemos hacer desde el Congreso de la Unión para que estas leyes se cumplan o necesitamos reformar esos instrumentos legales?
Yo creo que se deben de reformar. Tenemos 10 años de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en estos 10 años ha habido una armonización de las leyes en todos los estados, ha habido presupuestos y, sin embargo, el resultado concreto es que a 10 años los índices de violencia hacia las mujeres en lugar de disminuir han aumentado. Entonces necesitamos hacer una revisión integral de estas leyes, pero además revisar el tema de la asignación presupuestal, porque también de manera particular hemos dejado de invertir en el tema de la prevención. Están muy atendidos en este tema, situaciones de la atención a la violencia, pero no se ha invertido en la prevención. Gracias. Muchas gracias, candidata, por su participación. Y para cerrar esta ronda, toca el turno a Pedro Pablo Treviño, con un minuto también, por favor, candidato. Adelante. Muchas gracias. La inseguridad nos duele a todos. Todos tenemos un familiar o en lo personal que nos ha afectado el nivel de inseguridad que existe en el país. 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades. Solo 3 de cada 100 delitos se denuncian por miedo y desconfianza. Lo que planteamos, lo que plantea José Antonio Meade y la plataforma del PRI, es una cultura de la prevención, de la disuasión y de la investigación. En materia de prevención, bueno, pues dar espacios públicos a los ciudadanos, a la cultura, al deporte, a los espacios públicos que ahí se puedan desarrollar. En materia de disuasión, que el dinero deje de llegar a los delincuentes y las armas no entren al país. En materia de investigación, cuadruplicar el presupuesto en las áreas de inteligencia. La seguridad es lo más importante para los mexicanos y es el compromiso que tenemos con ellos. Gracias, candidato. Desafortunadamente, en esta administración, la prevención se convirtió en una ficción. Los miles de millones de pesos que se le asignaron en un principio a esta materia terminaron gastándose en traer celebridades de fútbol para que dieran clases, pintar bardas, pintar casas, dar talleres de valores, en fin, una serie de acciones que sabemos que no tuvieron ningún impacto realmente en atender las causas estructurales y disminuir los factores de riesgo frente a la violencia y la delincuencia. En la plataforma de su partido se habla de focalizar la prevención del delito. Nuevamente, en términos de asignación de recursos, ¿qué programas presupuestarios se contemplarían para poder focalizar la prevención del delito como lo plantea la plataforma? Yo creo que sí han funcionado algunos de los programas, como el cambio del entorno de una colonia, de una región, cuando se les dota de espacios para la cultura, para la educación, para la convivencia armónica entre los que ahí viven y se les da espacios de participación de la misma comunidad en modificar su entorno, los ciudadanos que ahí viven tienen una mejor calidad de vida y ellos mismos también fomentan la prevención. Yo creo que habrá que revisar los diferentes esquemas que se han venido planteando para ver cuáles se pueden incrementar o cuáles se deben de cambiar. Desafortunadamente, los pocos ejemplos que hay que tuvieron un impacto, pues no construyen una política de Estado en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, que es lo que necesitamos. Pero me voy a otra propuesta específica que viene en su plataforma, y es que se hagan reformas legales y políticas encaminadas a disminuir la presencia de armas exclusivas de las fuerzas de seguridad en las calles. ¿Ya tiene identificadas qué leyes se deben de reformar para disminuir la presencia de armas de fuego? Bueno, José Antonio Meade ha planteado, lo hizo como secretario de Hacienda, que existieran los protocolos en las aduanas para detener, encontrar y luego detener el tráfico de armas de los Estados Unidos para acá. Existen protocolos en el Ejército, en la Marina, en las policías de nuestro país para identificar las armas que existen en la ciudadanía, en todo el entorno del contexto nacional y sobre todo en el crimen organizado. Se deben de potencializar esta revisión en las aduanas para que ya no entren las armas a nuestro país y de esta manera pues hacer rastreos y censos. Muchas incentivando gracias, recursos para poderlas recoger y entregarse al Muchas gobierno. Gracias, candidato, por su participación. Y con eso estamos cerrando la segunda ronda de participación por parte del especialista. Así que agradezco a la maestra Zuhaila Vaz Bascuri por las preguntas y gracias a todos los candidatos por las respuestas evidentes.